Hola familia, bienvenidos a Mana House. Qué gusto estar con ustedes un domingo más. Mi nombre es Ale y soy parte de nuestro equipo en Vancouver y estoy muy feliz de pasarla contigo. Bueno, también estoy demasiado emocionada de poder empezar esta nueva serie y de poder escuchar al pastor de Hillsong Phoenix, Freddy Pavón. Bueno, iglesia, como ya sabes, nos encanta ver cómo estás viendo el servicio desde casa. Así que saca tu teléfono ahora mismo, tenlo cerca y empieza a tomar fotos y videos de tu familia para que puedas compartir en tus redes sociales y así poder invitar a todos tus amigos a unirse. Recuerda también compartir este premier en Facebook o enviarle el enlace a YouTube a todos tus contactos. También recuerda que tenemos un show para tus hijos en manahousekids.com después de este servicio. Y sin más, ya llegó el momento que todos hemos estado esperando, así que ahora mismo ponte de pie, sube el volumen que vamos a orar. Puedo ver el destello del alba, los colores de paz. Puedo oír las canciones de Torah. Jesucristo ganó. No es con mis fuerzas, es con tu espíritu. Venceré, aunque no entienda, mi fuerza eres tú, declararé. Yo sé la victoria, tú me das ya. Yo sé la batalla. Ya ganado está. Si tú ya venciste, no temeré. Yo cantaré. Así será. Así será. Puedo ver las banderas del mundo. De gloria, Jesucristo ganó. No es con mis fuerzas, es con tu espíritu que venceré. Aunque no entienda, fuerza eres tú, declararé. Yo sé, la victoria tenemos ya. Yo sé, la batalla ganada está. Si tú ya venciste, no temeré. Cantaré, así será, así será. Aún en batallas, tú nunca me fallas. Así será, así será. En medio del valle, de sombra y de muerte, yo cantaré, yo cantaré. Aún en batallas, tú nunca me fallas. Así será. Así será, en medio del valle, de sombra y de muerte, yo cantaré, victoria, oh, victoria.
es un arma que silenciará a todo enemigo y a toda ansiedad. Adoraré, te adoraré. Nombre canto y alumbras toda oscuridad. Clamaré con todo tu victoria. Adoraré, te adoraré. Sentidos muertos caerán, gigantes vencerán. El temor huirá al adorarte. Yo sé que Dios conmigo está. Siempre reinará creación de uno adorarte. Oh, 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 te adoramos. Oh, 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 fe yo canto y vences toda tempestad. En la tormenta en mi interior tú calmarás. Confiaré y confiaré. Sé que los muertos caerán, gigantes vencerás, el temor huirá al adorarte. Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará. Una creación. Adorarte, oh, 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 te adoramos, oh, 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 oh. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, los cielos en armonía, a ti adoramos, solo en ti soy libre. Solo en ti hay vida, con los cielos en armonía. A ti adoramos, solo en ti soy libre. Solo en ti hay vida, con los cielos en armonía. A ti adoramos, solo en ti soy libre. Solo en ti hay vida, con los cielos en armonía. A ti adoramos. Los muros caerán, gigantes vencerán, el temor huirá al adorarte. Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará, la creación me uno a adorarte. Yo sé que muros caerán, gigantes vencerán, el temor huirá. Conmigo está, siempre reinará, con acción se uno a adorarte. Oh, 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 te adoramos, oh, 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 adoramos, Dios. Oh, tú eres digno. Alábale donde tú estás, levanta tu voz y declara que Él es bueno, que Él es fiel, que Él es fuerte y valiente, un guerrero que pelea por ti y por mí. Te adoramos, Señor. Vamos, levanta tu voz. Te adoramos, Señor. Oh, tú eres digno, eres fiel. Declaramos la victoria, vemos la victoria en Cristo. Tú eres digno, Señor. Aleluya. Está rompiendo con tu alabanza. Levanta tu voz, levanta tu voz. Él es digno, Él es digno. Aleluya. Di conmigo: Jesucristo, reinas con poder. Eso es, vamos. Soberano, victorioso Rey.
ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dilo una vez más: Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso es. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Vamos, levanta tu voz. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, declara. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dilo. Si tú estás enfermo, toma.
Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Sé que estás sobrando. Sé que estás. Vamos a decirlo una vez más. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Sé que estás sobrando. Sé que estás. Sé que estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Sé que estás sobrando. Sé que estás sobrando. Él es milagroso y Él está aquí. Y Señor, te damos gracias. Levantamos nuestros ojos. ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, el Rey de reyes y Señor de señores, el Rey de los ejércitos. Él es el Dios que está por ti hoy. Tú no estás solo. Señor, te damos gloria. Perdónanos si hemos puesto ídolos en tu lugar y nuestra confianza en cosas que no son. Levantamos nuestra mirada y decimos, Señor, sé Dios en nuestras vidas. Y declaramos una vez que tú eres milagroso. Gracias, Señor. Amén, así es, nuestro Dios es un Dios que abre caminos donde no hay. Qué rico tiempo de alabanza. Yo te invitaría a que le agradezcas a nuestro equipo de alabanza en el área de los comentarios. Feliz fin de semana largo, familia. Y Miriam, increíble noticia la que nos dieron tú y Dani la semana pasada. Sí, fue muy bueno. Estamos anticipando, queremos estar todos reunidos, adorando, alabando en un solo edificio. Y sabemos que estamos haciendo todos los preparativos. Y para mantenerte al tanto de la información más actualizada, yo te diría, visita por favor manahouse.church/regreso a casa. Ok, entonces Mill Plain 2 de agosto y 2-17 en cuanto la gobernadora nos dé chance. Por eso revisa la página de internet porque ahí vas a tener la información más detallada y más actualizada, ¿ok? Por lo pronto, tenemos esta serie de verano que, como dijo Ale, se va a poner súper buena con amigos de Manahouse que son buenísimos comunicadores, así que yo estoy esperando. Sí, no te la quieres perder. Damos gracias por la tecnología, pero también damos gracias por tu generosidad. Sabes, cuando comenzó todo esto de la pandemia, todo esto sucedió, decidimos designar un fondo para ayudar a familias, a personas que tal vez su salud ha sido afectada o han perdido trabajo, y es gracias a tu generosidad que hemos podido ayudar a cubrir gastos básicos de personas así. Gracias por ser una familia tan generosa y ser fiel con tus diezmos y tus ofrendas. Así es, familia, aquí tienes las diferentes maneras de dar. Gracias por seguir siendo fiel, como lo dijo Miriam. Gracias por dar con la motivación de ver el amor de Jesús siendo compartido con los demás. Saludos a toda nuestra familia hispana de Manahouse. No saben la alegría que nos da estar conectando con ustedes. Desde Phoenix les enviamos saludos, les enviamos abrazos y le queremos dejar saber que estamos muy emocionados. Además de eso, yo siento que es un privilegio
para mí el poder compartir el mensaje con ustedes y tengo fe de que va a ser un mensaje que te va a inspirar, que te va a estremecer y que va a impulsarlos como iglesia hacia lo que Dios tiene con cada uno de ustedes. Por eso te invito a que ahí en donde estás, tomes tu Biblia, tomes notas y te animes a entrar y profundizar y permitir que Dios hable a nuestras vidas como nunca antes. ¿Estamos? Yo creo que estamos listos. A principios de este año, yo sentí en mi corazón hacerle una invitación a nuestra iglesia sobre colaborar con Jesús. En otras palabras, ir de la mano de Jesús de una manera más apasionada, trabajar con Jesús más intencionales y hacer todo con Jesús de una manera mucho más profunda. Y les tengo que dejar saber que ese mensaje que di a principio de este año es el que sentí traer y comunicar con ustedes hoy. Pero créanme cuando les digo que este mensaje ha tomado un giro completamente diferente a cómo se dio en aquel momento por todo lo que estamos viviendo. Sin embargo, yo siento que es lo que tengo que expresarles hoy de parte del Señor. Y quiero que ahí vayas conmigo a 1 Corintios, capítulo 3, versos 6 al 9. Y dice, yo sembré la semilla. Esto es Pablo hablando. Yo sembré la semilla y Apolos la regó. Pero Dios la hizo crecer. Entonces, el importante no es el que siembra ni el que riega la semilla, sino que es Dios el que la hace crecer. El que siembra y el que riega tienen el mismo propósito. Cada uno recibirá una recompensa según los resultados del trabajo que haga. Nosotros somos compañeros, somos colaboradores del trabajo y el servicio de Dios, y ustedes son como la tierra que Dios cultiva. Ustedes son como una casa que le pertenece a Dios. Yo quiero dejarte saber, de entrada, quiero dejarte saber que lo mejor de Dios para tu vida, lo mejor de Dios para tu iglesia, está en lo que viene y no en lo que es o en lo que fue. Créeme cuando te digo, lo mejor de Dios está en lo que viene y eso es lo que vamos a estar declarando juntos hoy. Quiero orar contigo, si tienes ahí con alguien a tu lado, agárrale la mano y quiero que oremos juntos. Señor, declaro y confesamos que nuestras vidas no van a ser las mismas jamás. Obra hasta que nuestro espíritu sea transformado. Obra hasta que nuestra mente, nuestra alma, nuestros cuerpos sean transformados. Obra hasta que nuestras iglesias sean transformadas. En el nombre de Jesús. Amén. Hace un tiempo atrás, fui con toda mi familia a un acuario que abrieron nuevo aquí en Arizona. Y antes de que nos juzguen, sí, un acuario en el desierto. Y si te estás preguntando, ¿pero por qué un acuario? ¡Hey! Nosotros también en el desierto necesitamos un poquito de contacto con la vida acuática, ¿ok? Así que no nos juzguen, tengan gracia y tengan misericordia. Pero aquí tenemos un acuario bien, bien bonito. Y estábamos en el acuario y llegamos a la parte donde hay muchas, lo que yo llamo peceras, fish tanks, ¿verdad? Donde hay muchas peceras donde tú puedes meter tu mano y tocar diferentes animales acuáticos en ellas. Y mientras estábamos jugando con mis sobrinos y mi hija y la familia, estábamos en una de ellas, a lo lejos yo veo a un papá con su hijo que él le está tratando de poner la mano dentro del agua para que tocara algo. Y lo único que yo podía ver y escuchar era el niño aterrorizado con lo que estaba sucediendo. Todo el mundo se dio cuenta cómo ese niño estaba gritando y estaba ¡ah! ¡No, no, papá! Y el papá tratando, pero confía en mí, pero ya llegó al punto en que el papá se tuvo que ir con su hijo porque ya no quería que más nadie escuchara, o yo creo que sencillamente le dio vergüenza, pero se fue. Y después que mi familia se mueve hacia otro lado, yo decido ver qué era lo que el papá quería que el hijo tocara, porque lo único que me podía imaginar era que esa era la pecera de tiburones, porque la única razón por la cual uno grita de esa manera es porque hay algo que te puede hacer daño. Y cuando llego a esa pecera
y miro, el papá lo que quería era que tocara una estrella de mar. Eso era todo. Esas cositas ni se mueven casi. Y eso era lo que quería tocar, pero el niño no quería tocarlo por nada del mundo, le tenía miedo. Y es interesante que así a veces yo me imagino a Jesús con nosotros, donde Él está tratando de agarrarnos por nuestras manos y llevarnos a una gran bendición, y nosotros lo que estamos haciendo es ¡no! ¡No! ¡Es que a mí me gusta mi plan! ¡Es que a mí me gusta la manera en que hago todas las cosas! ¡Yo no quiero eso, por favor, no! ¡Me da miedo comprometerme contigo! ¡Me da mucha ansiedad el seguir hacia adelante esto! ¡No, por favor! Y Jesús como que, pero ven que tengo una gran bendición, y nosotros gritando como locos, porque la mayoría de las personas no podemos ver más allá de nuestros traumas, más allá de nuestras circunstancias, más allá de nuestros miedos, no podemos ver más allá de nuestras preguntas, no podemos ver más allá de todas las cosas que nos afectan. Y esto a veces causa que evitemos una mayor bendición para nuestras vidas. Y yo creo que en medio de todo lo que está sucediendo, en medio de esta temporada, de la pandemia, en medio de la tensión racial que hay en nuestra sociedad, en medio de cómo la economía ha sido impactada, la salud, y en medio de todo lo que está sucediendo, yo creo que el fin principal, yo creo que el propósito mayor, yo creo que la idea más, el punto de todo esto, es que no salgamos de esta temporada de la misma manera en que entramos. Yo creo que Dios quiere que tú y yo como personas salgamos con algo mejor, salgamos con una perspectiva mayor, salgamos con unos horizontes expandidos. Pero también yo estoy seguro que Dios quiere que como iglesia, escúchame bien, Mana House, que como iglesia ustedes no salgan de esta temporada de la misma manera que entraron, sino que salgan mucho más comprometidos, que salgan mucho más llenos de fe, que salgan llenos de sueños y visión, y que salgan llenos de pasión para alcanzar y cumplir lo que Dios tiene para sus vidas. Eso es lo que yo entiendo que es el punto de todo esto. Y cuando leo el Nuevo Testamento y veo a los discípulos de Jesús, me inspiro con respecto a todo esto que estamos hablando, porque ellos eran personas comunes como tú y yo. Ellos tenían sus trabajos, ellos tenían familia, ellos tenían dificultades como tú y yo podríamos tener. Ellos estaban en todas estas mismas que nosotros, pero ellos nos presentan una perspectiva correcta. Y de eso yo quiero hablar hoy. Y hace un momento te mencioné de que este mensaje tomó un giro por completo durante esta temporada. Les voy a decir por qué. Cuando yo presenté este mensaje a nuestra iglesia en enero, el título fue Vivir un año sin, y puse tres cosas, sin reservas, sin excusas, y sin dudas. Pero en ese momento la perspectiva de vivir un año sin esto era pensando en que íbamos a establecer el tono de lo que iba a ser esta década. Pero en ese momento todo era colores rosas. En ese momento, como tiende a ser al principio de año, que todos estamos entusiasmados, todos estamos en fuego, todos estamos locos por salir y comernos el mundo. Que si los negocios, que si sueños, que si la dieta, que si todas estas cosas, positivo, optimismo, llenos de fe. Esa fue la perspectiva del momento. Y ahora caemos en una pandemia, en situaciones difíciles que nos afectan a todos, en problemas entre las razas, en problemas con nuestra comunidad hispana, en migración y todo. Todas estas cosas sucediendo al momento, y yo digo, este mensaje cambia de perspectiva. Este mensaje cambia. Tiene que cambiar de ángulo, porque ya no puede ser una vida sin, un año sin, ahora tiene que ser una vida sin reservas, una vida sin excusas, una vida sin dudas. Ya no puede ser solo este año. Lo que ha causado esta pandemia es que abramos nuestros ojos y notemos que Dios quiere transformar nuestras vidas, y Él quiere que hagamos todo de una manera diferente y que lo hagamos para su propósito y su gloria. Pero número uno, una vida sin reservas. Cuando vamos a Mateo capítulo 4, miren qué interesante, tal vez has escuchado esta historia muchas veces. Dice que Jesús estaba caminando
por el lago de Galilea y vio a dos hermanos, vio a Pedro y a Andrés, y ellos estaban lanzando la red para pescar en el lago, pues ellos eran pescadores. Y Jesús les dice, síganme y yo les enseñaré a pescar hombres. Mira lo que dice aquí. Inmediatamente, verso 20, inmediatamente ellos dejaron ahí sus redes y lo siguieron. Entonces Jesús siguió caminando un poco más hacia adelante y se encontró con dos hermanos más. Se encontró con Santiago y se encontró con Juan. Y ellos estaban en una barca también lanzando sus redes con su papá. Estaban pescando y Jesús los llama y ellos inmediatamente, verso 22, inmediatamente ellos dejaron la barca y dejaron a su papá y siguieron a Jesús. Ellos no analizaron detalles de este llamado. Ellos no calcularon los riesgos de seguir a Jesús. Ellos no pusieron condiciones de que entonces, si haces esto, Jesús, entonces te sigo. No, 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 no. Ellos estuvieron sin reservas. No les importó nada. Ellos dijeron, sí, ahí vamos. Porque ellos sabían algo muy importante. Vamos a imaginarnos esto rapidito por un momento. Yo me imagino a estos hermanos lanzando sus redes y pescando y hablando entre ellos, ¿verdad? Aquí está mi hermano. Y estoy diciéndole, wow, estamos pescando súper bien hoy. Pero tú has escuchado de ese hombre que está haciendo milagros y cosas impresionantes están sucediendo a través de su palabra y de su vida. Le llaman Jesús. Y yo creo que si él llega donde nosotros, yo no sé qué yo voy a hacer. Porque aunque estamos pescando súper bien y pronto van a abrir un restaurante de mariscos ahí al lado que nos vamos a hacer de mucho dinero, yo creo que si él me llama, hermano mío, yo me voy y no lo voy a pensar dos veces. ¿Qué tú crees? ¿Tú lo harías conmigo también? Ese es él. Ese es él. ¿Nosotros? ¿Seguiste a ti? Ahora mismo nos vamos. Se les presentó la oportunidad y no lo pensaron. Ellos se lanzaron y dijeron, vamos, porque ellos sabían y habían escuchado de lo que Jesús podía hacer en sus vidas y de lo que podía hacer a través de sus vidas. Y cuando se presentó una gran oportunidad, ellos dijeron, vamos con todo. Y me gusta porque también leemos que Jesús cambió la dirección y el propósito de sus redes. Él les dijo, ustedes son pescadores. Perfecto, ahora les voy a enseñar a pescar personas, a pescar hombres. Yo creo que la iglesia tiene que cambiar su dirección y su propósito de cómo hace las cosas. Este es el tiempo para abrir los ojos como iglesia y entender que Dios nos está llamando a hacer las cosas de una manera diferente. Ya no podemos hacer iglesia, tenemos que ser la iglesia, como Jesús la visualizaba desde un principio. Eso es lo que tenemos que hacer, familia. Tenemos que romper con conceptos antiguos que lo único que hacen es crear rutinas en nuestras iglesias. Tenemos que romper con esos conceptos antiguos porque estas rutinas nos llevan a ser irrelevantes como iglesia y como cristianos. También tenemos que romper con estas actitudes religiosas, porque ellas lo que hacen es excluir a la gente. Ponemos a las personas en categoría para entonces decidir quién merece y quién no, quién vale y quién no. Y tenemos que cambiar esto ya. Tenemos que también cambiar la pasividad que podríamos tener en nuestras vidas. Ay, pero es que mi personalidad es tímida, por eso yo... No me comprometo mucho y yo no hago mucho porque, no, yo soy pasivo. Eso lo que hace es paralizar, porque Dios nos está llamando a levantarnos. Dios nos está llamando a impactar. Dios nos está llamando a romper con todas estas cosas y lanzarnos a hacerlo de la manera en que Dios nos ha llamado a hacerlo. No ser pasivos, sino ser activos. No ser pasivos, sino ser apasionados. No ser pasivos, sino estar llenos del fuego del Espíritu Santo que nos lleva a hacer y alcanzar cosas que nunca imaginábamos que podíamos alcanzar y hacer.
Yo espero que alguien pueda decir amén ahí conmigo. Pero yo sé que de la misma manera en que estos discípulos escucharon de Jesús, yo sé que tú has escuchado de lo que Jesús puede hacer en tu vida y de lo que puede hacer a través de tu vida. Y hay oportunidades bien importantes y grandes que están reluciendo en esta temporada. Esto está tan y tan perfecto para traer luz a este mundo, tan y tan perfecto para traer esperanza. En esta temporada hay tanta gente buscando respuesta y solución que nosotros tenemos que levantarnos, ver las oportunidades que se están presentando, oportunidades de injusticia para traer a un Dios de justicia, oportunidades de desigualdad para traer a un Jesús que pone todo en el mismo lugar, para batallar en contra de los que están lastimando y abusando, y levantarnos como iglesia y ver las oportunidades para transformar la comunidad que Jesús mismo nos ha llamado a alcanzar y nos las ha puesto alrededor para que la alcancemos. Yo creo que hay grandes oportunidades para hacer esto. Y al vivir sin reservas, nosotros estamos liberando las maravillas de Dios sobre nuestra iglesia, sobre nuestro mundo y sobre nuestras vidas. Número 2, una vida sin excusas. Cuando leemos el capítulo 8 de Mateo, 18 al 22, vemos que Jesús tenía una multitud que le rodeaba y él le dijo a sus discípulos que se fueran al otro lado del lago. Y mientras ellos salían para allá, el maestro se fue a caminar con algunos de sus seguidores, y un maestro de la ley se acercó a él y le dijo: maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Entonces Jesús le dijo: las zorras tienen sus madrigueras y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde puede descansar su cabeza. Eso en otras palabras significa: tú me estás diciendo que me vas a seguir a donde quiera, pero realmente has contado el precio de lo que eso significa. Y después dice en el verso 21, otro de sus seguidores le dijo: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi papá. Pero Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. Es interesante que a nosotros nos encanta tanto dar excusas cuando las cosas se ponen difíciles. En medio de esta temporada he escuchado personas que me dicen: es que no me estoy conectando a la iglesia en línea porque es que no me gusta y yo no sé nada de esto de tecnología. Hay otras personas que tal vez, eso no sucede allá en Portland, pero sucede por acá en Phoenix y en otros lugares hacia el este. Pero personas que me dicen: no, yo he sentido que esta temporada no voy a conectarme en línea porque es un tiempo de familia. Y otras personas que me han dicho que no están ofrendando, ni diezmando, ni sembrando en el reino, porque sencillamente lo van a hacer cuando regresemos en vivo. Y yo veo todas estas excusas y yo digo: wow, si ellos entendieran el valor y el peso que tienen sus vidas en edificar el reino de Dios. Y yo creo que aún en medio de esta cuarentena y todo lo que estamos haciendo en línea, podemos tener el alcance más grande de la historia de nuestras iglesias. Las excusas nos llevan a que todo nos dé lo mismo. Y cuando todo nos da lo mismo, pues entonces no hacemos nada. Por nadie, ni por nada. Y yo creo que tenemos que batallar en contra de ese sentimiento. Y yo oro cada día que las personas puedan ver la productividad que sus vidas tienen en el mundo que les rodea. Tú puedes hacer la diferencia en tu familia. Tú puedes hacer la diferencia en tu comunidad. Tú puedes hacer la diferencia en tu iglesia. Y eso es hermoso. A veces yo he estado, bueno, a veces no, en esta temporada he estado hablando con muchos líderes y personas que tenemos en nuestro equipo aquí en Phoenix que son afroamericanos. Y ellos, algunos de ellos hablan español, otros no, pero son líderes nuestros y están con nosotros de la mano. Y pues muchos de ellos están casados con latinas y eso es muy inteligente de parte de ellos. Pero he estado en conversaciones con todo esto de Black Lives Matter y todo lo que está sucediendo con la comunidad afroamericana. Y me está tan interesante que como comunidad hispana podemos volvernos tan y tan indiferentes a los sufrimientos y a las injusticias de otros, porque nosotros mismos estamos pasando
por injusticias o por cosas que nos afectan y tenemos luchas grandes también. Muchas personas me han dicho, ah, pero no nos olvidemos de que hay niños todavía separados en la frontera, de que hay familias que están siendo deportadas. Yo entiendo todo eso. Y nosotros como iglesia batallamos a favor de todo tipo de injusticia. Nosotros luchamos y levantamos nuestra voz por el marginado, el rechazado y el que no tiene, el necesitado. Nosotros estamos comprometidos a nuestra comunidad y yo sé que ustedes también. Pero mientras hablaba con estos líderes afroamericanos que están bien cercanos a nuestras vidas, me estuvo interesante que en una de esas conversaciones llegamos a la conclusión de que la bendición para nuestra comunidad hispana está a la puerta de la bendición para nuestra comunidad afroamericana. Es como un efecto dominó que va a suceder. Y por eso yo estoy bien comprometido a hacer la diferencia en la comunidad que nos rodea, en nuestra comunidad afroamericana, porque a la vez yo sé que voy a estar bendiciendo a nuestra comunidad hispana. Porque cuando uno sea bendecido, yo sé que el otro no tardará mucho en ser bendecido también. Por eso yo creo que no podemos ser indiferentes y no podemos ser personas con excusas. Tenemos que ser personas sin excusas, porque las personas sin excusas traen justicia. Las personas sin excusas causan cambios. Las personas sin excusas proveen sueños. Las personas sin excusas establecen la salvación, la bendición y la redención de Dios sobre todo lo que les rodea. Hay un potencial en cada uno de ustedes. Hay un potencial en su iglesia, Mana House, que es hermosa. Hay un gran potencial. Y yo declaro que ustedes verán algo nuevo florecer sobre sus vidas, sobre la iglesia y sobre la comunidad. Y por último, número 3, una vida sin dudas. Cuando vamos a Mateo capítulo 14, vemos una historia muy famosa que Jesús estaba con sus discípulos, otra vez los envía a pasar al otro lado en una barca y mientras ellos están en el agua, Jesús está orando y él nota a la distancia que ellos están en medio de una tempestad. Y Jesús, típico Jesús, decidió llegar a ellos caminando por encima de las aguas. Y mientras caminaba por encima de las aguas, ellos se asustaron mucho, pero Pedro le dice de momento, espérate, si ese eres tú, permíteme a mí llegar también caminando sobre las aguas, permíteme llegar a donde ti, ese Pedro, siempre tratando de salirse con las suyas. Y mientras sale a la barca y empieza a caminar en las aguas, la tormenta y las olas que había a su alrededor le quitan el desenfoque, empieza a tener miedo y de momento comienza a hundirse. Jesús lo salva, le extiende la mano, lo salva y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando los salva y regresan a la barca, se calma la tempestad. Y los discípulos dicen, definitivamente, este es el Hijo de Dios. Yo sé que en algún momento u otro han escuchado sobre esa historia. Y cuando comenzamos el año, que yo hablaba de este mensaje, yo pensaba que iba a ser un inicio a una década increíble. Y ahora me encuentro en un lugar que digo, wow, ¿qué pasó? Yo les puedo decir con el corazón en la mano que esta ha sido una de las temporadas más difíciles para mi vida y para mi familia. Y estamos orando y creyendo por grandes cosas, pero les tengo que decir que me he sentido muchas veces confundido y me he sentido muchas veces impotente ante las cosas que están sucediendo a mi alrededor. He tenido que aprender a navegar esta temporada mientras aprendo a ser un líder en esta temporada. Y cuando yo iniciaba el año trayendo este mensaje, yo podía ver grandes cosas. Y no es que ahora yo no vea grandes cosas para nuestra vida, pero en medio de todo lo que ha sucedido, sí ha sido afectada mi perspectiva. Y en momentos he puesto excusas, he tenido dudas y he tenido reservas. Pero yo he permitido que el Señor me levante a través de historias como esta, porque yo estoy seguro que esta pandemia será mi mayor obstáculo o será mi mayor propulsor para las bendiciones de la vida. Por eso te lo digo, esta pandemia será tu mayor obstáculo o será lo más que te impulse hacia lo que Dios tiene para ti. Y fue la tormenta que ellos vieron la realidad de Jesús. Fue la tormenta que ellos vieron la realidad de ellos mismos y el lugar que debía tener Jesús en sus vidas. Y yo quiero que sepas hoy, con toda la certeza en tu corazón,
de que Jesús no necesita calmar la tempestad porque Él puede caminar en medio de ella. En medio de la pandemia, yo no necesito transformar todo porque Jesús está conmigo y Él puede transformar todo. Yo no necesito que Él cambie lo que está sucediendo a mi alrededor, en mi familia, en mi ambiente, en mi iglesia, en este mundo. No necesariamente cambiarlo, porque es que Él puede caminar en medio de esto, haciendo bendiciones una tras otra. Y yo sé que Jesús quiere quitar nuestras dudas. Yo sé que Jesús quiere elevar nuestra fe y quiere empoderarnos para avanzar en cada situación de nuestras vidas. Por eso es que yo te digo hoy que no hay espacio para la duda en el propósito que Dios tiene sobre tu vida y el propósito que Dios tiene sobre Mana House. No puede caber duda del propósito y el destino que Dios tiene sobre tu vida y sobre Mana House. Finalizo diciendo esto. Yo declaro que ustedes van a vivir una vida como iglesia y como personas sin reservas para ser la solución y no el problema. Que van a representar a Jesús como nunca antes ante la comunidad. Yo sé que ustedes van a vivir una vida como iglesia y como personas sin excusas para escuchar, aprender, unirse y marcar la diferencia. Y yo sé que van a vivir una vida como iglesia y como personas sin dudas de que han sido escogidos para traer a otros a los pies de Jesús. Y en medio de todo esto, yo sé que tu vida experimentará cada bendición, cada milagro y cada maravilla que Él tiene para ustedes, como individuos y como iglesia. Gracias, Señor, porque yo sé que tú quieres renovar nuestras vidas, quieres llenar nuestras vidas, quieres elevar nuestra fe. Y hoy declaramos que no tendremos reservas, no tendremos excusas, no tendremos dudas y veremos tu gloria fluir y florecer de una manera poderosa en estas próximas temporadas y por el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Y también, si estás ahí pensando y has conectado con nosotros, yo quiero que sepas que es bien importante que todo esto está hecho, toda la iglesia ha sido todo lo que estamos haciendo en línea es para que tú puedas conocer a Jesús. Es una invitación que quiero hacerte muy especial. Y si tú nunca has conocido a Jesús o en algún momento le conociste y ahora quieres regresar a Él, esto es bien sencillo. Lo que te invito a que repitas esta oración después de mí. Si hoy quieres decirle sí a Jesús, este es tu momento. Y puedes no tener más excusas, más reservas, más dudas, porque Él te ama. Y Él quiere llevar tu vida a un mejor lugar. Él quiere llevarte a su promesa y al destino perfecto que tiene para ti. Por eso te invito ahí en donde estás. Una oración bien sencilla que quiero que repitas conmigo. Di conmigo: Señor Jesús, yo te entrego mi vida y te entrego mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Y yo sé que hoy soy una nueva criatura. Por tu amor, por tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Mana House. Les amo y yo sé que lo mejor está por venir para sus vidas. Ha sido un privilegio y les enviamos muchos abrazos y saludos desde Hilson Phoenix, su familia. Hasta pronto. Wow, qué buena palabra del pastor Freddy Pavón. Dale gracias en los comentarios por habernos compartido este hermoso mensaje. Si el día de hoy tú decidiste tomar un paso de fe hacia Jesús, déjame decirte que estamos aquí para servirte y ayudarte a tomar tus siguientes pasos con Él. Así que envíanos un mensaje privado a nuestra página de Facebook de Mana House en español para poder conectar contigo y ayudarte en esta temporada de tu caminar. Nuestros líderes están dispuestos a orar por ti. Familia, muchas gracias por pasar este tiempo con nosotros hoy. Sigan disfrutando de este hermoso día y no se olviden que seguiremos conectados a lo largo de la semana en redes sociales, grupos virtuales y en nuestra oración de Facebook los martes y jueves. No te lo puedes perder. Nos vemos el próximo domingo para poder adorar juntos, familia. Y no pierdas la esperanza, que ya falta mucho menos para poder juntarnos de nuevo y adorar juntos, como siempre hemos amado. Nos vemos la próxima semana.